Hoy vamos a ver el review de una baraja muy especial, debido a que no tiene nada que ver con la caja. Bueno, sí tiene que ver, pero no te esperas lo que está dentro. Y es una baraja algo especial debido al número de copias que existen de ella. Y pues espero que les guste. Este es el review de la Tesselatus y pues vamos a la mesa. Pues bueno, ya estamos aquí en la mesa y tenemos aquí la baraja Tesselatus, que a simple vista no tiene mucho que ofrecer en cuanto a la caja, porque es una caja muy simple en cuanto al diseño, pero ya van a ver que las cartas no son cosa simple. Y bueno, de primeras tenemos aquí el dorso de la caja, que como pueden ver solamente tiene algunas líneas de colores. En uno de los laterales dice diseñado por Brian Fang. Abajo está que está producida y distribuida por Hunkidori Cards, está hecha en Estados Unidos. En el otro lateral no hay nada, en la parte superior únicamente dice el nombre de la baraja y nada más por la caja. Por la parte de enfrente pues tenemos lo que vendría siendo el diseño de el diseño base de la baraja y Tesselatus Playing Cards, igual que las líneas que van por toda la baraja. Vale, pues cuando la abrimos podemos ver que en esta solapa tiene más líneas de colores y nada más. Ok, ya están viendo que la baraja contrasta muchísimo con lo que es la caja. Y bueno, está impresa por la United States Playing Card Company, que es la misma que pues fabrica Bicycle. Y de primeras pues tiene un acabado Linoid Finish, que es el acabado que tienen también las Tally Ho. Y es una edición limitada, aunque no lo ponga en la caja ni en ningún lado, únicamente hay 5000 copias, me parece. Y no habrá reimpresiones, lo cual le hace una baraja un tanto exclusiva. Como pueden ver, pues no tiene bordes delimitados. Aquí pueden ver un pequeño abanico. Y es una baraja asimétrica, como pueden ver, y se pueden hacer abanicos en dos direcciones, tanto un abanico normal, pero si hacemos un abanico inverso los colores cambian, como pueden ver. ¿Qué más les puedo decir de esta? Pues tienen caras customizadas, obviamente tienen un diseño de parecido a los vitrales de a los vitrales góticos, pero con un toque un poco minimalista. Vale, aquí las ordené por palos y vemos aquí las cartas de extras que traen. Aquí vemos que tiene, bueno, tiene algunas menciones sobre quiénes hicieron posible que esta baraja pudiera estar disponible, y también tiene agradecimientos especiales. Pues bueno, son cartas normales, si quieren una doble dorso pues la pegan y ya, ¿no? Vamos a dejar eso de lado. Y para mostrarles más rápido las caras que son iguales, ya sea, bueno, las cuatro cartas del mismo, por ejemplo los cuatro ases, pues vamos a hacer algunas mezclas faro. Y de paso pues ven que también se hacen las faro. Antes de esto quiero que vean que tiene pues los jokers, que son la misma figura que tenemos en la caja. Vale, es una baraja un tanto peculiar, ya que pues es para cardistry y últimamente han estado no poniendo jokers en las barajas, como por ejemplo es el caso de Virtuoso. Además de que tienen una pequeña línea aquí que favorece las extensiones o abanicos. Pero bueno, ya pueden ver que cualquier baraja que tenga una calidad Bicycle o superior, pues hace faros muy fácilmente. En este caso el corte de la baraja está hacia, bueno, está detrás. La baraja entra en este ángulo. Y
pues bueno, aquí tenemos los cuatro ases. Tenemos tréboles, corazones, picas y diamantes. Pueden ver que tienen un diseño ya más relacionado a lo que son las... el dorso de la baraja y pues el concepto de la baraja en sí. Podemos ver los dos. Los tres. Los cuatro. Cinco. Seises. Sieteses. Ochoses. Ay Dios. Los nueveses. Los dieceses. Las figuras ya son una cosa completamente diferente. Me recuerdan un poco como al concepto de las Memento Mori. Y pues ya las están viendo. Son geométricos, por lo que pueden ver, debido a esta, a este concepto de los vitrales góticos. Las damas. Esta flor me parece peculiar, debido a que como que hace una disonancia en el diseño, pero igual se ve bonita. Esta es como más acorde al diseño. Y esta pues también. Esta es como que la única un poco más atrevida. Y tenemos aquí los reyes. Como pueden ver, lo único que cambia de los diseños de los reyes y de las figuras en sí es el elemento que traen consigo, en este caso una espada, que podría asemejarse más como a una cimitarra o a un sifus. Esta parecería más un florete francés. Esta sería muy similar, de hecho sería igual a la de tréboles. Y pues el de diamantes tiene un hacha. Muy bien, eso ya sería por todo lo de las cartas en cuanto a las customizaciones. Como pueden ver, esta línea pues favorece a las extensiones, tanto en abanicos como en extensiones en mesa. Y esto es debido a que pues han venido trayendo las barajas de Cardistry una misma línea. O sea, bueno, es un juego de palabras, ¿no? Esta línea que han estado trayendo las barajas de Cardistry en algún momento, que me parece que también la incluyó Virtuoso, si no me equivoco, en la versión 2017, que fue la última que sacaron, la verde. Y pues realmente no hay demasiado que decir acerca de esta baraja después de lo que ya les dije. No contiene cartas GAF, obviamente. Es una baraja pensada muchísimo más para Cardistry. Les voy a hacer algunos abanicos para que vean cómo se comporta. Un refosfan medio feo. Pero ya pueden ver que pueden hacer diferentes abanicos. Depende de cómo la manejen. Y pues eso es debido a su propiedad asimétrica. Y pues creo que no mucho más acerca de este review. Pues es una baraja que tiene cartas más delgadas de lo normal. Más delgadas que una Bicycle estándar. Y que presenta una flexibilidad pues realmente muy buena. Para quienes no han tenido como este acabado en las manos, que es el Inoue Finish, pues esta baraja tiene un toque entre... se siente más o menos entre un smooth finish y un air cushion. O sea, el air cushion, como ya saben, son colchoncitos de aire. Son lo que traen algunas barajas como la Bicycle y la Phoenix. Que está aquí adentro, perdón. La Bicycle y la Phoenix tienen el mismo acabado, que es el air cushion. Que son unos pequeños colchoncitos de aire. Y esta baraja también los tiene, pero me parece como que son un poco menos notorios. Y eso es debido también a que el air cushion tiene un plastificado fuera y esta tiene un barniz, entonces tiene una sensación diferente a la mano. Realmente es muy agradable. Y pues el corte está realmente muy bien.
Y pues creo que nada más acerca de este video. Espero que les haya gustado la baraja, que la hayan podido ver bien. Suscríbanse al canal si quieren ver más reviews. Pueden comentar aquí abajo en la descripción qué otras barajas quieren que traiga, si es que se las puedo traer, o alguno de los miembros del equipo. Y si quieren ver ya sea tutoriales de magia, de cardistry, más reviews, algunas reseñas de gimmicks, si es que podemos. Y nada más por mi parte, espero que les haya gustado. Yo soy Scream, voy a estar dejando mis redes sociales aquí abajo. Y pues, hasta la vista, bye.